Bueno, la Contraloría General de Medellín, la Personería y la Secretaría del Medio Ambiente se han unido para desarrollar hoy en Caja de Madera, aquí en Plaza Mayor, un seminario taller con los contralores escolares y con los personeros estudiantiles de las instituciones educativas oficiales del municipio de Medellín. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque ha sido un tema que los mismos jóvenes, que los mismos contralores y los mismos personeros nos lo han solicitado, que los capacitemos en temas muy comunes y muy sencillos sobre el medio ambiente. Primero, rescatar esta gran alianza entre la Secretaría del Medio Ambiente, la Contraloría de Medellín y la Personería de Medellín en ese trabajo tan importante del medio ambiente, con los personeros estudiantiles, los contralores estudiantiles y representantes de cada institución educativa. Involucrar a nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, a trabajar en un tema que es el planeta, un tema del medio ambiente, la sensibilización, que es el compromiso de estos participantes de llevarlo a cada institución educativa. Ya están saliendo unas necesidades, ellos ya nos las están estableciendo, pues, institución educativa, temática que desean, que acompañamiento ya, pues, como puntual temático, eso sería como en el corto plazo. El proceso de, tenemos en este momento en alianza o en trabajo con, de parte de la Secretaría de Educación, vamos a implementar la jornada pedagógica complementaria en el tema ambiental en las instituciones educativas. Y ahí vamos a tener muchos componentes, voluntariado ambiental, PRAE, Ecohuerta. Entonces también la idea es que estas instituciones sean prioritarias para que vayan ingresando, articularse ya el proceso, pues, de mediano y largo plazo, acompañados desde jornada complementaria ambiental. Y lo que es de mayor sostenibilidad y que es novedoso es el trabajo con el voluntariado ambiental. La Personería de Medellín tiene un grupo que se llama Democracia Escolar, que trabajamos constantemente con todas las instituciones de las comunas y corregimientos de la ciudad. Dentro de esta Democracia Escolar tenemos este módulo, que es el medio ambiente, articulado con el Observatorio del Medio Ambiente de la Personería de Medellín. Entonces hacemos capacitaciones, acompañamientos, vamos a las instituciones educativas todo el año precisamente para que nuestros jóvenes se sigan motivando por este tema tan importante. Ellos fundamentalmente se preocupan por el entorno en el que están sus instituciones y todos los trabajos que se realizan y que estén afectando el medio ambiente. Todo lo que es flora, todo lo que es fauna y todo lo que es contaminación, ellos nos buscan a nosotros desde la Contraloría a ver cómo les ayudamos a mitigar esos impactos ambientales que a ellos les están generando y que los están perjudicando. Sensibilizar a las personas como niños, jóvenes y adultos a cuidar el medio ambiente, especialmente a nosotras como estudiantes. En mi colegio, este mismo grupo estaba organizando unas huertas para ayudar y crecieron frutos y así. Yo, cuando estoy en el colegio, ayudo a recoger las basuras durante el descanso, durante el recreo, y así se puede ayudar un poquito. Y en mi casa lo mismo. Es que la labor que venimos haciendo la personería y la contraloría es eso, crear esa cultura desde niños en el cuidado de los bienes y recursos públicos y la parte ambiental. Entonces estamos convencidos de que si desde jóvenes nosotros inculcamos esa mentalidad, cuando estos muchachos crezcan, cuando sean mayores de edad, obviamente son gente que replican en todas partes, en todos los espacios, obviamente ese trabajo tan importante que es el cuidado del medio ambiente. Pues nos han hecho saber el apoyo que hemos tenido desde la Secretaría de Medellín, del apoyo que tenemos de la Contraloría y la Personería para trabajar el medio ambiente en el colegio, en las huertas, en el reciclaje y otras cosas parecidas. La apuesta en lo personal siempre ha sido por los niños y los jóvenes, porque en realidad son los que todavía podemos deconstruir y deconstruir, o sea, devolver como ciertos aprendizajes que ya tienen y volver a rehacer procesos hacia una nueva cultura ambiental, ética y responsable con el ambiente. Les preocupa el tema del medio ambiente, nuestro planeta,
el Estado colombiano y todos los estados del mundo tienen que trabajar sobre el planeta, tienen que trabajar sobre el medio ambiente y que se haga en las instituciones educativas, con nuestros estudiantes que están iniciando, con nuestros estudiantes que son el presente y el futuro del país. Es importante que se interesen en este tema. Estos estudiantes son unos grandes aliados para el tema del medio ambiente.